Arratsaldeon guztioi. Good evening, ladies and gentlemen. Buenas tardes, señoras y señores. Por parte de Governance, Instituto de Gobernanza Democrática, el Museo San Telmo, la Capitalidad Europea de Cultura Donostia San Sebastián 2016 y la Caja Laboral Laboral Kutxa. Bienvenidos a los Diálogos Europeos, el deporte e identidades colectivas. Gaur, Kirola eta Nortasun kolektiboari buruz hitz egingo dugu. Los diálogos europeos son encuentros para promover la reflexión y el debate colectivo sobre la realidad europea. Para promover la reflexión y la conceptualización del debate, tenemos con nosotros el artista Fernán Goñi para hacer un graphic recording durante el evento. Para aportar una reflexión por escrito, por nuestro blog, Diálogos, que se encuentra en la página web del proyecto, europeandialogues.eu. Nuestro bloguero esta tarde es Yuri Morejón, CEO de Comunicar es Ganar, consultor de comunicación para deportistas de élite, que nos está viendo por streaming desde los Estados Unidos. A propósito, quería dar una bienvenida especial a todos y todas que nos están viendo por streaming. Invitarles también a participar en nuestro evento esta tarde, enviar sus preguntas o impresiones utilizando el hashtag EUDialogues. Last but not least, os quiero introducir a nuestros ponentes y lanzar una reflexión para abrir el debate. Esta tarde tenemos con nosotros unos ponentes diversos, ilustres. John Carlin es un escritor y periodista británico. Su actividad profesional se ha centrado en política y deporte. Autor de varios libros, incluyendo El factor humano, La sonrisa de Mandela, Rafa, mi historia, ha escrito, entre otros medios, para The Financial Times, The New York Times, Wall Street Journal, The Guardian, The Daily Mail. Ha trabajado en documentales de televisión y escribe dos columnas en El País, El Corner Inglés y El factor humano. También tenemos con nosotros Mayalen Chauraut, deportista de la Sarte Oria, que compite en piragüismo en la modalidad slalom, en la prueba de kayak monoplaza K1. Participó en dos Juegos Olímpicos, en Pekín y Londres, y representará a España en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro de agosto de este año. Mayalen es medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, de plata en el Mundial de 2009, campeona en el Europeo de 2015 y recientemente de bronce en la Mundial de 2016. También con nosotros tenemos a Xavi Alonso, futbolista profesional que juega como mediocampista defensivo en el Bayern Múnich de la Bundesliga de Alemania. Xavi inició su carrera en la Real Sociedad, aquí en Donosti. Tras 5 temporadas en el Liverpool, Alonso fichó por el Real Madrid en 2009. Representando a España en las Eurocopas de 2004, 2008 y 2012, y en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Campeón en la Eurocopa 2008 y 2012 y en 2010 de la Copa del Mundo. La semana pasada hubo un terremoto político en la construcción europea, llamado Brexit. Existe mucha incertidumbre todavía y los próximos meses van a estar claves. Por esta razón, en septiembre arrancamos los diálogos europeos de nuevo, analizando el post-Brexit. Pero esta tarde queremos analizar un tema profundo que va a la raíz del referéndum, que es la identidad. El deporte es una actividad humana basada en un alto nivel de competición. Paradójicamente, tiene una capacidad tremenda de promover un sentido de unión y de identidad colectiva. Debatiendo los conceptos de deporte y de identidad colectiva, la pregunta esta tarde es si podemos extrapolar lecciones del deporte a la política europea. ¿Quiénes somos los europeos? En nuestra supuesta unión, afrontados con una crisis económica, una crisis de migrantes, lo que estamos viviendo en la esencia es una crisis de identidad. ¿Quiénes somos? Y aún más importante, y aprovechando de la oportunidad de este momento histórico en la construcción europea, ¿qué queremos ser?
Gracias y feliz diálogo. Bueno, qué mejor lugar que una iglesia para hablar sobre la gran religión secular del mundo, el fútbol. Yo les voy a contar un poquito, para empezar, de mi experiencia como aficionado, o sea, cómo he sumergido mi identidad personal en la identidad colectiva, y después iré por otras ramas. Yo empecé siendo un aficionado de fútbol con los 5 o 6 años. Vivía en Buenos Aires y teníamos un piso, y el portero y la portera eran una pareja de Asturias. Nunca me olvidaré de ellos, Benjamina y Alfredo. Y tenían un hijo llamado José Manuel, que tenía como 24 años, con el que yo jugaba al fútbol en la vereda, como dicen en Buenos Aires, ahí fuera de nuestra casa. José Manuel era el lateral izquierdo de un equipo llamado Excursionistas, de segunda división argentina, y a través de él empezó lo que ha sido una locura de toda la vida, de amar el fútbol. Primero porque jugaba con él, lo cual era un lujo, pero él me llevaba de la mano al estadio, que estaba ahí cerca de nuestra casa, a unos 15 minutos andando, y llegábamos al estadio y él me entregaba a una gente conocida de él, que me llevaba a las gradas, y él entraba en el vestuario y jugaba. Y me acuerdo que cuando acababan los partidos yo le esperaba fuera del vestuario, y él me cogía en brazos, me ponía en los hombros. Me acuerdo siempre el olor de su pelo perfumado, porque se acababa de duchar, y me llevaba a casa. Que ganase Excursionistas cuando iba a sus partidos era lo más importante que había en el mundo. Ahora, esa experiencia fue atípica de un aficionado, porque tenía ese vínculo personal con esa persona. Yo después evolucioné un poco, y mi gran equipo, cuando tenía 6, 7, 8 años, era River Plate, uno de los dos grandes equipos argentinos. Y rápidamente, para mí, ya se convirtió también cuestión de vida o muerte que ganase River. Me acuerdo que en aquellos tiempos no pasaban los partidos por televisión, era hace mucho tiempo, los escuchaba en la radio. Me acuerdo un partido que jugaron contra Boca Juniors, que era el gran rival. Boca-River, para los que no lo saben, es como Madrid-Barça aquí. Ganaron un partido, lo escuché en la radio, y estaba tan eufórico que salí a la calle y di toda la vuelta a la manzana gritando, corriendo como loco, en un estado como de éxtasis total. Después, cuando cumplí 10 años, mis padres me llevaron, sin consultarme, a Inglaterra. Y mi padre era escocés y católico, y el entrenador del Manchester United, Matt Busby, era escocés y católico, con lo cual él era del Manchester United, y ahí se forjó mi destino, sin que yo tuviera ningún control sobre esto, y pese a que yo no vivía en Manchester, sino en Londres. Y después, durante muchos años, hasta que un día perdí la fe. En esto soy muy raro, muy atípico. Pero durante muchos años, esto fue un elemento absolutamente central de mi vida. Yo, durante la adolescencia, viajaba por todo el país siguiendo al Manchester United. Formaba parte de estas hordas migratorias que hay cada fin de semana en Inglaterra, que enormes masas de gente se van de Londres a Newcastle, de Manchester a Liverpool, a Birmingham, a seguir a su equipo. Yo era parte de esas hordas. Yendo un poquito más atrás, me acuerdo que la noche cuando el Manchester United, yo era muy pequeño, ganó la Copa de Europa en el año 68, fue un júbilo total. Y estaba convencido que yo había aportado bastante a la causa, porque durante todo ese año anterior, todas las noches, yo recé para que el Manchester United ganase la Copa de Europa. Incluso yo estaba en un internado y había la opción de ir a misas adicionales, que eran voluntarias, muy temprano por la mañana, y me levantaba a las 7 de la mañana para ir a la misa. Éramos 4 o 5 niños en la misa con el cura del colegio. Iba ahí para rezar que ganaran. El año siguiente, lo mismo, recé, fui a estas misas extras,
Y el Manchester United cayó en semifinales contra el Milan. Y lamento decirlo aquí en esta iglesia, pero ese fue el momento cuando empecé seriamente a dudar de la existencia de Dios. Y realmente nunca me recuperé de eso. Lamento decirlo aquí, pero es una gran verdad. Para que vean la centralidad de esto en la vida de uno. Y como digo, después iba a muchos partidos. Yo me fui de corresponsal a cubrir guerras en Centroamérica, en El Salvador, y tuve experiencias espeluznantes y casi me mataron, pero siempre, siempre mi norte, mi foco, mi centro moral era el Manchester United. Y ahora detengámonos a analizar un poco esto, porque creo que no soy en este sentido nada atípico. Somos millones y millones de personas así, sea con el Manchester, el Liverpool, Bayern Múnich, Real Madrid, Barça, lo que quieran. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que, por un lado, obedece al instinto, bueno, son instintos muy primarios, el instinto tribal de pertenecer a un grupo que nos conduce a ser aficionados, pero también lo que ocurre es que nos identificamos públicamente con nuestros amigos, con X club, y el éxito de ese club se vuelve un componente de tu vanidad. Y la vanidad, como dice el libro de la Biblia, el Eclesiastes, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y esa es la gran verdad de la vida. Y después hablamos de otras cosas. Y el éxito de tu equipo, ganan un partido y se alimenta tu vanidad, tu autoestima. La gente te ve y te imaginas que te ve con cierta admiración porque tu equipo ha ganado. Y en el fondo es eso. Y también, para mí, aún hoy, que ya no soy forofo de ningún club, eso lo he perdido, y creo que con eso he perdido bastante, por cierto. Me he vuelto algo mucho más aguado, soy una especie de gourmet del buen fútbol, lo cual es ridículo comparado con un aficionado de verdad, como fui antes. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. ¿Por dónde iba? ¿Qué estaba diciendo, Chávez? Sí, exacto, que ya no soy uno más. Pero lo que me doy cuenta es que por esta gran parte, la mayor parte de mi adultez, que fui aficionado del United, básicamente esto era una regresión a la infancia. O sea, ese niño que salió a correr desesperadamente, dándole vuelta a la manzana, desesperadamente, pero desesperado de felicidad. Para mí, aún hoy, aún siendo esto tan aguado, sin ser solo un gourmet, el fútbol es una regresión a la infancia, a esos sentimientos primarios y a cierta irresponsabilidad. Uno en el fútbol, y esto creo que es muy importante, uno como aficionado de fútbol tiene licencia para decir muchas cosas bastante tontas, bastante infantiles, pero se permite dentro de ese terreno. Y voy a volver a esta idea en un momento. Después está el tema de la identificación con la selección de un país o alguien que representa a un país como Mayalen. Ese no es un compromiso así de todos los días, todas las horas, como lo puede ser el compromiso con un club. Pero es un momento en el cual, cuando está compitiendo Mayalen, no está jugando Xavi para la selección española, están representando, no sé, valores que nos unen a todos. Esto de pertenecer a una nación, hay algo de ficción en ello, pero a lo largo de una vida, de la educación, esa ficción se convierte en un hecho. Y hay valores que compartimos y otras cosas, los paisajes, la lengua, y todo está incorporado ahí y se vuelve en nuestro país una parte de nuestro ser, con lo cual volvemos a la vanidad. Cuando gana Mayalen una medalla, aunque mucha gente, o la mayor parte de la gente, no entienda muy bien esto del piragüismo, de repente nos enteramos de que ahí está Mayalen y queremos que gane, y nos alimenta, al alimentar ese sentimiento patrio, nos alimenta nuestro propio ego también. Volvemos a la vanidad, nuestra autoestima crece. Y a través de Xavi, cuando gana la Copa del Mundo,
lo mismo. Y también más esa sensación tribal de pertenencia a este gran grupo, que es algo tan primario que tanto necesitamos. Hay casos que yo conozco en los que hay un vínculo claro político entre la afición por una selección, esta identificación, y lo que ocurre en un país en lo político. Pero son pocos los casos. Uno de ellos fue uno de los motivos seguramente por los cuales yo estoy aquí y la gente se interesa en escucharme, que es lo que conté en mi libro El factor humano, cuando Nelson Mandela utilizó el Mundial de Rugby de 1995 como factor de unión en un país. Y lo interesante, claro, es que Sudáfrica es un país incluso más fracturado y dividido que España, por motivos obvios, pero pese a eso, todos tienen una conciencia de una identidad en común. Sean blancos o negros, sea el apartheid, todos, aunque sean enemigos políticos en ese país, había algo de ser sudafricano que los unía a todos. Quizá el mismo conflicto que habían tenido era un punto de identidad. Y Mandela supo, con una astucia política extraordinaria, utilizar esos sentimientos, vuelvo a lo mismo, tribales, primarios, también de vanidad, de ego, de extensión de ego, de autoestima, utilizar eso para unificar a un país, quizá lo que había sido el país más dividido del mundo, alrededor de un partido, y convencer a todo ese país por la primera vez en la historia de Sudáfrica, que todos, blancos, negros, hindúes, mestizos, todos, musulmanes, católicos, que todos compartiesen el mismo objetivo. Fue la única vez en la historia de ese país, o la primera vez, que esto ocurrió. Y fue alrededor de un evento deportivo, de los colores de una nación. Y hubo un resultado concreto de eso. No solo fue una alegría de un día. Yo estoy convencido de que se evitó una guerra civil gracias a ese partido. Porque después de ese partido, había grupos de extrema derecha que estaban planeando montar ataques terroristas y podrían haber sumergido el país en un caos terrible, muy rápidamente. Después de ese partido y ver cómo todo el pueblo se volcó con Mandela como representante del país, unidos en esta causa justa que fue ganar el Mundial de Rugby, que después de eso, estos grupos de extrema derecha vieron que no tendrían el más mínimo apoyo popular, incluso de su propia gente, si se lanzaran a la guerra. Es un caso extraordinario y quizás sin precedentes, pero lo he visto también, no de manera tan dramática, pero en un país en el que ocurrió algo mucho más dramático que en Sudáfrica, que es Ruanda, que es un país que conozco muy bien, donde en el año 94, curiosamente, irónicamente, justo cuando se estaban celebrando las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, se dio a cabo un genocidio, una de las grandes atrocidades del siglo XX, que en 100 días murieron 1 millón de personas, casi todos a machetazos. Por una cuestión, bueno, es complicado, pero básicamente tribal. Dos tribus, los Hutus y los Tutsis. Y básicamente, para simplificar mucho, los Hutus intentaron exterminar a los Tutsis de la faz de la tierra. Se acabó todo, vino un gobierno dictatorial, pero al menos con ánimos de paz. Y un país en el que, bueno, si ustedes creen que en el País Vasco es difícil curar heridas del pasado, pues imagínense en un lugar como Ruanda, 1 millón de muertos en 100 días a machetazos. Pero me acuerdo que hubo un partido de la Copa Africana de Naciones, algo parecido a lo que estamos viendo ahora con la Eurocopa, pero en África, y el gran rival eterno de Ruanda, por motivos quién sabe qué, igual que Madrid y Barça, es Uganda, el país vecino. Y Ruanda jugó contra Uganda, y Ruanda nunca había ganado a Uganda, que es un país mucho más fuerte y grande, con más tradición futbolística, más rico, y fue como 4 o 5 años después del genocidio. Y Ruanda ganó ese partido en Uganda, 1-0. Y la selección llegó a Kigali, la capital, a eso de la 1 de la mañana. En África, la gente tiene la costumbre de acostarse con el sol y levantarse cuando el sol se pone y levantarse cuando el sol sale por la mañana. Pero ahí toda la población de la ciudad estaba esperando al equipo de fútbol en el aeropuerto. Y todos fueron en un enorme desfile y a las 2, 2:30 de la mañana,
hacen un enorme acto en el Estadio Nacional con unas 80.000 personas y el presidente ahí y los jugadores. Y esto, la gente no está despierta a esas horas en un país como Ruanda. Pero fue un momento de júbilo total y el equipo tenía Hutus y Tutsis. Incluso había gente cuyos padres habían matado a los padres de otros jugadores en el mismo equipo. Y ahí estaba, en ese estadio, Hutus y Tutsis habían absolutamente olvidado el horror de lo que había ocurrido y sus divisiones ancestrales unidos por este partido. Son dos casos, el de Sudáfrica, el rugby, el de Ruanda, que para mí son muy llamativos, pero son más bien, yo creo, la excepción a la regla. Vamos a, con cierta duda, porque ya estoy harto, pero vamos a Inglaterra. Vamos a ese país que acaba de hacer algo de una frivolidad e irresponsabilidad épica. Es una cosa curiosa que yo durante la mitad de mi vida, yo siempre quería que ganase Inglaterra en cualquier deporte, sea fútbol, rugby, cricket, lo que sea. Pero hace unos años, no sé, 15, 20, no sé qué pasó, pero no solo dejé de querer que ganase Inglaterra, sino que quería siempre que su rival le ganase. Y no lo entendí, pero fue una cosa absolutamente instintiva. Y no lo he entendido hasta la semana pasada, cuando de repente he visto que una faceta, una cara de Inglaterra, que es la cara que más, con la que menos me identifico, y eso fue lo que ganó el referéndum el viernes pasado. Y hay en los ingleses, y repito, los ingleses, no escoceses, hay un punto de, lo podemos llamar xenofobia para simplificar, pero yo sé, porque yo me eduqué ahí, que te inculcan desde una muy temprana edad con la idea de que tú, como inglés, eres culturalmente superior, no solo a los demás europeos, sino a la humanidad en general. Te hacen creer que los ingleses fueron los, no solo inventores, sino defensores eternos de la democracia parlamentaria. Que los ingleses salvaron a Europa en dos guerras mundiales, convenientemente olvidando el papel que hicieron los americanos o los rusos, por ejemplo. Y lo he visto en los aficionados, esto lo he visto en su expresión más burda, en los aficionados ingleses de la selección, que muchas veces son hooligans. He visto a los aficionados ingleses en cuatro continentes, en diferentes mundiales, empezando en México. Y son la expresión, en caricatura, en versión grotesca, de el germen de sentimientos que condujeron la mayoría de los ingleses, en mi opinión, a votar a favor del Brexit el otro día. Tú vas con un grupo de aficionados de la selección inglesa a, no sé, Marsella, o yo he estado con ellos en Monterrey, he estado con ellos en Sapporo, en Japón. Y siempre es lo mismo, llegan a un bar en el centro de la ciudad, se ponen a beber, se empiezan a quitar ropa, empiezan a ondear la bandera, empiezan a cantar Britannia rules the waves, Britannia domina las olas. Cuanto más cerveza toman, más patriotas, pero también al mismo tiempo anti otros países y anti su país anfitrión son. Y se comportan de manera más y más irrespetuosa, dicen de todo a las mujeres que pasan por la calle. Y en el caso ahora reciente de la Eurocopa, cánticos expresamente contra la Unión Europea y los europeos en general, en vísperas del Brexit. Esto es lo que estaba ocurriendo. Y después, sí, claro, algunos vecinos de ahí llaman a la policía, llega la policía, acaban dos o tres aficionados ingleses o cuatro o cinco o más sangrando, golpes en la cabeza, después hacen entrevistas con la televisión inglesa y dicen que los policías locales son unos salvajes. Esto es lo que ven, el patrón que vemos permanentemente. Yo veo lo que ocurrió en el Brexit el otro día y lo veo como una especie de borrachera hooligan lo que hicieron los ingleses ahí en ese referéndum. En vez de la cerveza,
que es la gasolina de los hooligans. Tuvimos las mentiras y el populismo y la demagogia y las apelaciones a la xenofobia de los que hicieron campaña de una manera espectacularmente irresponsable a favor del Brexit. En vez de cerveza, populismo. Tuvo el mismo impacto, apeló a los instintos más bajos y sacó lo mejor, lo peor de la gente. Y porque he visto esto, como dije antes, de manera instintiva, que hace tiempo que no quiero que Inglaterra gane nada, ahora entiendo por qué, y es en la expresión de esos valores que se ven, que Inglaterra lamentablemente encarna. Y bueno, cuando digo valores me refiero más bien a esos sentimientos de desconfianza y desdén hacia el extranjero. Y eso en la esencia, lo puedes complicar muchísimo, por supuesto, fue lo que ganó ahí. Volviendo viendo por primera vez al tema de Europa, ha habido una oportunidad muy reciente que nos ha dado el fútbol de generar una cierta unidad en Europa. Pero creo que es algo pasajero y yo creo que pensar que el fútbol va a ser un factor de unidad o de identidad europea en general es un sueño. Más bien lo que alimenta es la oposición entre las diferentes naciones, pero en general en buen rollo. O sea, volviendo al tema de la selección de los aficionados ingleses, tú vas a cualquier torneo en Japón, en Sudáfrica, en México, donde sea, en Francia, y verás que la gran mayoría de los demás aficionados de Austria, de Holanda, de Francia, de Alemania, se llevan bien, igual incluso se emborrachan, pero se llevan bien, hay un respeto mutuo y un respeto hacia el país anfitrión. Incluso los escoceses tienen un eslogan que dicen alcoholism against hooliganism. O sea, se emborrachan, pero en plan para hacerse más simpáticos con los que están ahí. Pero volviendo a lo que estaba diciendo sobre el factor de unidad, pero es algo absolutamente pasajero, lamento decirlo, pero sí fue en el partido Islandia-Inglaterra el lunes. Yo creo que jamás en mi vida he querido que un equipo de fútbol ganase más que Islandia contra Inglaterra el otro día. Y quiero pensar, volviendo a esta cuestión de unidad, de colectividad, de sentido de identidad colectivo que nos da el fútbol, quiero creer que la gran masa de europeos, la gran mayoría de europeos fuera de Inglaterra, y sin duda en Gales y en Escocia y en otros lugares, estaba fervientemente a favor de la selección de Islandia el otro día. Y cuando ganaron a Inglaterra contra todo pronóstico, dándoles la humillación más grande que ha tenido el fútbol inglés desde que perdieron contra Estados Unidos en 1950, de que sufrieron esa humillación, yo creo que hubo un gran regocijo colectivo en casi toda Europa por este castigo divino que había sufrido Inglaterra a manos de esta pequeña selección. O sea que identidad colectiva Europa, ha habido este caso con Islandia, que mucho me temo van a ser derrotados atrozmente por Francia este fin de semana, pero en general yo creo que esto de la identidad colectiva del fútbol obedece a cuestiones muy primarias, muy también bastante infantiles, que poco tienen que ver con la política. Se dan algunos casos excepcionales cuando aparece un líder excepcional como Mandela, pero yo no voy aquí a predicar que el fútbol o la identidad colectiva con el deporte, sea con Mayalen, sea con Xavi Alonso, no voy a decir que esto va a ser un factor de amor, paz y unidad en Europa o en el mundo. Y lamento acabar en este tono un poco negativo, pero aquí acabo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo os cuento un poco mi historia de un deporte pequeño pero muy grande como es el piragüismo del slalom y dónde empecé yo. Yo empecé con 12 años en el Atlético San Sebastián, en la playa de la Concha, en el mar Cantábrico, en el océano Atlántico, en aguas de todos. En las aguas hay zonas territoriales, pero
El agua tiene corrientes y fluye por todo el mundo. La sección del Atlético era de piragüismo slalom de aguas bravas. Aguas bravas de ríos naturales o canales artificiales. En la playa La Concha no había ningún río y por eso los fines de semana nos llevaban en furgoneta al río Bidasoa, un río fronterizo. Entrenábamos allí y en el mar. Fueron pasando los años, los entrenamientos y bueno, poco a poco pues yo me hice formando como piragüista. Nos empezaron a llevar de concentraciones a la Seu d'Urgell, pueblo muy cercano a Andorra, 10 kilómetros tan solo, que está entre dos ríos, el río Valira, donde bajan las aguas de Andorra, y el río Segre. Y cada vez pues hacíamos más viajes a la Seu, hasta que me quedé poco a poco viviendo en la Seu. En ese camino de ir a la Seu, pues me clasifiqué por primera vez para competir con el equipo nacional con 17 años y hice mi primera participación internacional en Bratislava, el Mundial Junior, y en las aguas del Danubio. Aguas las que van, bueno, por ahí fluyen, pues aguas que pasan por miles de pueblos de Europa. Poco a poco he ido conociendo más ríos, más aguas o de mares. Hemos viajado a hacer mundiales pues, a Estados Unidos para remar en aguas estadounidenses y me he ido formando así como persona y piragüista y deportista. He ido cogiendo y he ido sintiendo las aguas remando y me he ido formando. Xavi. Bueno, pues yo empecé por aquí cerca. Pues seguro que aquí en la plaza de San Telmo o en la Trini o en la Concha, ¿no? Que ahí es donde empezamos y como tú comentabas antes, ahí es donde tú empiezas a generar el sentimiento primario de la afición, del que te gusta algo, de pertenecer a un grupo, de compartir algo con los amigos, de poder estar peleando por algo, pero no como un objetivo, sino como parte de la educación, parte de ser un niño. Y luego poco a poco ya vas creciendo, ya vas enfocando o intentando progresar y luego ya pues tuve la suerte de empezar en la Real y luego pues de poder probar otras cosas y para nosotros en el mundo del fútbol pues está abierto todo, está tan globalizado, no hay fronteras para nosotros, podemos viajar de un país a otro y vas conociendo sitios, he podido conocer lo que es la cultura de aquí, lo que es la cultura de Inglaterra y ahora estoy en la cultura alemana. Sí que son mentalidades diferentes, gente que tiene su forma de vivir y que tú tienes que hacer un esfuerzo para adaptarte, ¿no? Pero dentro de esa diversidad sí que tenías esa sensación de pertenencia a un mismo territorio, ¿no? Y yo, como después de estar en Liverpool durante 5 años, tenía pues mucho afecto, mucho cariño por la gente de Inglaterra o de Liverpool. Y el otro día, cuando sucedió esto, pues la verdad es que fue una... Yo me llevé como una tristeza que todavía no me la acabo de quitar. Pero bueno, que eso aparte. No, luego el deporte pues te da muchas alegrías, ¿no? Y permite pues que gente de una misma zona pues comparta algo común, comparta un sentimiento pues cuando pues aquí con la Real o con otros clubes y de poder estar apoyando una misma causa independientemente de todas las diferencias que haya, ¿no? Y para mí eso es lo más bonito del deporte, ¿no? Luego ya, no sé si eso es más una distracción, es un entretenimiento, que eso pueda ser un motor para cambiar otras cosas,
Eso ya es una pregunta que no soy capaz de responder, pero sí que yo desde pequeño he tenido esa sensación de entretenimiento y que luego creo que mucha gente lo hace de la misma manera, ¿no? No solo ahora, sino que yo creo que eso es la esencia del deporte. Oye, Mayalen, antes de entrar en tema, háblame un poquito más de los ríos. Todos estos ríos que has conocido, el Danubio, ¿qué significan para ti? ¿Cuál es tu relación? O sea, ¿te sientes como parte del río? ¿Como que te convierte en una extensión de tu ser? Háblame un poquito más de lo que sientes. ¿Sientes afecto por los ríos? ¿Los quieres? Depende del río. Hay ríos que dan asco. Sí. Que dan asco. Que toda la suciedad de un lugar se echa en ese río. Aguas turbias, malolientes de suciedad y contaminación. Hay ríos que dan placer, aguas transparentes, velocidad, frescura, olor a naturaleza. Ahí es cuando te sientes, yo me siento viva. Cuéntame, tú en tu deporte pasas horas y horas y horas en solitario, supongo, ¿no? Pero de repente llegan los Juegos Olímpicos, llega un gran campeonato mundial y ya no estás sola. Físicamente igual lo estás, pero debes tomar conciencia de que de repente hay un montón de gente y millones de personas que están contigo empujándote. O sea, ¿cómo vives eso? ¿O simplemente no lo sientes o sí lo sientes? ¿Cómo impacta en tu deporte? Nuestro deporte es un deporte olímpico y minoritario. ¿Esto qué lleva? Que en un ciclo olímpico durante 4 años, durante 3 años y medio estemos a nuestras anchas, entrenando tranquilamente y preparando nuestros objetivos, y que cuando llega la cita olímpica, de repente, pues los medios y bueno, muchísima gente se acuerde de nosotros y nos empiecen a presionar por todos lados porque quieren ganar muchas medallas, quieren tener muchísimas medallas. Como esto ya lo sabemos, pues bueno, nos sigue gustando entrenar, me sigue gustando entrenar con tranquilidad, pero bueno, me parece que es una buena oportunidad para que conozcan el piragüismo. Más que conozcan el piragüismo y que se emocionen con el piragüismo, que se sumerjan en las aguas las que estamos bajando y bajo. Y más que el pertenecer a un grupo, siento, bueno, a mí me gusta pensar y sentir que se estén emocionando con mi deporte. Pero ¿no sientes de repente cuando los Juegos Olímpicos que tienes toda esta gente antes desconocida, que de repente, bueno, que sigue siendo desconocida, pero está concentrada en ti, ¿no lo sientes? ¿Te aíslas de eso? ¿O sientes que estás aquí representando un país que de cierto modo estás yendo a la guerra por un país? No, lo que siento es que su calor empuja, pero su calor de ánimos empuja. Y que se están emocionando con mi deporte, no con los colores que esté bajando. Mucha gente conoce por primera vez lo que hago y al ser un deporte no muy conocido, me emociona saber que cada vez más gente conoce mi deporte y que además disfruta de este deporte y que cada vez más gente pueda seguir este deporte. O sea que para ti, que la gente se interese, se apasione por tu deporte, es más importante que esta cuestión de estar representando a una bandera y, de cierto modo, como decía antes, la autoestima de mucha gente que se va a sentir inflada en su autoestima si tú ganas oro, por ejemplo, en Río este año. Yo creo que se siente inflada porque no es por mi bajada, se siente identificada con el deportista o con los deportistas que están compitiendo. Un deportista, salen sus imágenes, sale cómo el deportista se está esforzando, sale su alegría, su tristeza. Y yo creo que hay un punto de identificación allí con el que se apasiona el espectador. Y es eso lo que le llega adentro.
Chávez, en lo que dice, porque yo creo que a todos nos pasa que cuando llegan las Olimpiadas, deportes que prácticamente no has visto en 4 años o casi nunca, ves que gente que ha estado preparándose para ese nivel, que están compitiendo, que para ellos es la vida, y te enganchas a ver esa competición, a ver qué es lo que puede pasar. Y eso es la esencia de la emoción que tiene, que algo que no sabes qué va a ocurrir, ¿no? Y en ese sentido, tanto el piragüismo como el fútbol, como cualquier otro deporte, pues te engancha a la gente y por eso es tan, tan importante, ¿no? Pero los dos estáis como dándole menos valor al factor bandera. Bueno, es que, hombre, luego cada uno coge la bandera que quiere porque se identifica más con algo, ¿no? Ya sea con un equipo de fútbol, con una selección, pero hay otra mucha gente que puede ver el deporte sin tener que coger una bandera, ¿no? Y en ese sentido es lo que te engancha y lo que, pues, por lo que te gusta el deporte, ¿no? Porque es algo que te permite, independientemente de si eres un gran seguidor, te permite emocionarte con algo. Y yo, bueno, yo así lo siento, por lo menos. Sí, pero por ejemplo, llega un mundial de fútbol, ¿sabes? Montones de personas que habitualmente no siguen el fútbol, no son de la Real o del Atleti o de lo que sea, de repente, por ejemplo, muchas mujeres, de repente se interesan por la selección y quieren que gane y se ponen a gritar y chillar igual que el forofo de todos los fines de semana, y eso es porque está representando a España o fulanito está representando a Islandia. O sea, no sabes cómo se volvieron de locos, ¿sabes? El otro día, después del partido de Islandia contra Inglaterra que comentabas antes, leí un dato que me llamó muchísimo la atención, que el 99,8% de la gente de Islandia estaba viendo el partido por televisión. Y la gente se preguntaba dónde estaba el otro 0,2%, ¿no? Pero son, pues, cosas que probablemente gente que no ha visto un partido de fútbol, pero al haber un evento, no solo deportivo, sino ya social, que trasciende el fútbol, pues gente que se engancha y te llama. Y seguro que, pues, la final que jugamos en Sudáfrica en 2010, pues no sé cuánta gente la vería, pero para mucha gente estoy convencido que fue el primer partido de fútbol que vieron. Exacto. Pero insisto, en contra, de cierto modo, de lo que decís los dos, que aquí el interés es esta identificación con, en este caso, bueno, yo creo España, que hay gente... y esa, como digo, la gente internaliza esta sensación de pertenecer a una nación, a una bandera, se vuelve parte de ti, se vuelve parte de tu visión de ti mismo, de tu autoestima, de tu ego. Entonces, cuando Andrés Iniesta mete ese gol en ese partido, saltas y gritas por la bandera, pero también porque tú la tienes incorporada y te sientes reforzado en tu autoestima. O sea, yo creo que es algo así, es el proceso. Igual es más complicado. Bueno, me imagino, pero yo creo que habrá gente de todo que se le va la vida en lo que puede ser ese partido por lo que representa, o gente que no tiene tan arraigado ese sentimiento, pero que lo ve como más como un aficionado, más como un hincha, ¿no? Yo creo que es diferente el aficionado al fútbol al hincha, ¿no? El hincha se le va la vida por su equipo, por sus colores, y es esa gente que sigue durante la semana, que es lo que pasa, puede viajar, puede estar totalmente conectado, y eso es el hincha del fútbol, el hincha de un equipo. Luego está el aficionado que le gusta el fútbol, pero que no tiene tanta pasión, digamos, ¿no? Que no supone tanto para su vida. Tú, cuando eras, antes de ser jugador profesional, eras aficionado de fútbol, tenías tu equipo y todo, y ahora estás del otro lado. Ahora que estás del otro lado, ¿cómo nos ves a los forofos? ¿Que estamos todos totalmente locos? Bueno, pero me interesa. Sois unos locos necesarios, ¿no? Exacto. Para nosotros. No, exacto. Hombre, yo creo que probablemente con los años, no sé, ya te vas, no sé si es la palabra, profesionalizando demasiado o no tienes esos sentimientos tan de hincha como hablaba antes, ¿no? Pero en algún sitio quedarán, y no sé si cuando ya deje el fútbol y ya, pues, no tenga estos lazos profesionales con ningún, y este vínculo con ningún club,
si volveré. Yo espero que sí, ¿no? Porque será entonces cuando me vuelva a emocionar como me emocionaba cuando yo jugaba, cuando era chaval, iba a Noeta y disfrutaba pues de los partidos y de los goles de la Real, ¿no? Pues ojalá pueda volver a eso. No sé si lo haré porque ya vengo como muy cascado ya durante el camino y no sé si lo recuperaré. Como que se ha impuesto demasiado la razón en tus procesos mentales del fútbol y esa emoción loca de locos necesarios, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, en algún sitio quedará, a ver si la puedo rescatar, pero sí que con los años ya, pues... te vas como metiendo mucho más en lo que es, pues ahora estoy aquí, ahora estoy allá, me tengo que trabajar aquí, me tengo que adaptar y ya no tienes esa visión como tienen pues mis amigos o como puede tener mi hijo o como pueda tener otra gente, ¿no? Pero eso pasa en todos los factores de la vida. Si de repente se me acaba de ocurrir algo que no lo había pensado nunca, ¿por qué? Si uno de los misterios de mi vida es por qué de repente un día, hace como 12 años, dejé yo de ser un fanático del Manchester United. Es curioso, porque en general un aficionado de verdad, esa es la lealtad más importante de la vida, con la posible excepción de tu mamá más. Lo decía Eduardo Galeano, decía que podías cambiar de ideología, podías cambiar de esto, pero lo que no podías cambiar era de la camiseta Exacto, y me pasó a mí. Y yo creo que quizá, acabo de entender por algo que has dicho, quizá lo que me pasó a mí, porque fue hace 12 años que empecé con cierta regularidad a escribir sobre fútbol, nunca lo había hecho esto, con lo cual se me obligó, como acabo de decir de ti, a utilizar la parte racional de mi cerebro, aplicarla al fútbol, cuando antes solo había aplicado la parte absolutamente emocional, tribal, primaria, infantil. Quizá algo así es lo que me ha pasado a mí, y entiendo como tú, siendo profesional también, de cierto modo, hay que tomar un poco de distancia de esa locura. Sí, y cuando... yo creo que nos pasa a todos cuando... cuando algo lo idolizas y lo ves como tan lejano y te parece tan inalcanzable, pues como cuando yo era chaval y decía, joder, los futbolistas, joder, qué bueno, este es mi ídolo, este me encanta, pero cuando ya te conviertes en uno de ellos y cuando ya es tu cotidianidad, el vivir ahí, el jugar este partido, el viajar a este campo, visitar... como que si ya va perdiendo el encanto y lo vives de otra manera. No debería ser así, pero así sucede. Mm. Y Mayalen, tú cuando ves jugar a la selección española, por ejemplo, de fútbol, ¿te interesas? ¿Qué te pasa? ¿Te vuelves muy ferviente? ¿O te deja absolutamente helada? O algún equipo, no sé, cualquier deporte, tenis, Rafa Nadal, lo que sea, no sé. Sí, en estos momentos no tengo tiempo para ver mucho. Me encanta ver deportes, me encanta ver vídeos de deportes. El año pasado leí el libro de Agassi y bueno, me dio por buscar en YouTube pues algunos partidos de Agassi de aquella época. Pero en casa no tengo televisión. Entonces, ya sé que hay internet y que puedo ver en streaming y en vivo muchos partidos y deportes, pero la vida no me da tiempo en estos momentos. Entonces, estoy dando prioridad a mis entrenamientos, a mis competiciones, y para ello tengo que ver un montón de competiciones en vídeo de mi deporte, mis entrenamientos, y por la noche duermo y no me da. En estos momentos no me da. Pero nunca has tenido una etapa de tu vida cuando, no sé, cuando tenías 12 años o algo así, que viste, no sé, Rafa Nadal en la Copa Davis representando a España o una selección. O sea, ¿este fenómeno es ajeno para ti? Nunca he seguido a un deportista, a un equipo de fútbol, cada partido, este fenómeno de seguir algo todo el rato. Solo lo he hecho con mi deporte y porque me interesa ver qué hacen y cómo mejorarlo. De la otra manera no lo he seguido, sí que he visto partidos, sí que he seguido partidos y además me encanta analizar y ver cómo actúan, cómo actúan el uno con el otro para coger datos para mí. Ajá, dame un ejemplo. Ejemplo. De otro deporte que has visto algo que te ha sido útil para... Por ejemplo... vivo en la SEU. En la SEU hay un equipo femenino de básquet que está en primera división,
y justo entrenan cerca de mi casa y muchas veces he ido a ver cómo entrenan y cómo colaboran, cómo plantean el entrenamiento, pues para coger datos para mí, y me encanta ver a las chicas con la, pues en la hora de que están haciendo el entrenamiento, la garra que tienen, cómo se dan la mano de animarse el uno al otro, me encanta ese compañerismo de deporte de equipo y eso me encanta verlo. Xavi, tú has sacado lecciones de otros deportes, o sea, por ejemplo, alguien como Mayalen, que tiene que ser un grado de compromiso y obsesión tan total para haber llegado tan alto y además ser mamá y todo, o sea, esto es brutal. Hombre, ¿tú qué has aprendido de No, sobre todo de admiración, porque yo creo lo que él dice, a mí el pertenecer a un colectivo, el tener a los compañeros, el cada día voy a entrenar, estoy con ellos, convivimos, al final ya estás hasta la gorra porque estás siempre con él y ya al final estás cansado, nos pasa a nosotros, pero el tener que el deporte individual que tienen que estar, dependen de ellos mismos, que no pones a apoyarte en nadie y que durante todo el proceso de preparación tienes que estar peleando contigo mismo, eso más que aprender, sobre todo me produce mucha admiración a ese tipo de deportistas, ¿no? Y luego yo sí que me suelo fijar bastante cuando acaba ya la competición en las diferentes sensaciones o actitudes de los ganadores y de los perdedores, ¿no? Cómo intentan afrontar o cómo lo intentan llevar, ¿no? Para mí eso dice mucho de un deportista. O sea, por ejemplo, te fijas en cómo otro deportista profesional o de alto nivel encara la derrota. Sí, eso sí. Pues yo creo que denota mucho de lo que ha supuesto eso o de la personalidad de ese deportista a la hora de afrontar, pues ya sea la victoria, cuanto más ganas, más humilde tienes que ser para mí y menos pecho tienes que sacar, y cuando pierdes, pues tienes que aceptarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero sobre todo esa gente que cuando gana saca pecho en vez de ser más humilde, esa gente es la que no, para mí no, a mí no me llama tanto la atención. ¿Pero por qué uno tiene que ser humilde cuando acaba de ganar una Copa del Mundo? Me parece una contradicción total. Pues lo puedes disfrutar de una manera humilde sin tener que restregarlo sobre la... No, no te digo que no lo celebres, no estoy hablando de eso porque yo probablemente soy de los que más celebro las cosas, pero que lo sepas llevar con la deportividad y con la humildad que quieres ser. Sí. Sobre todo por el respeto al rival, que para mí eso es muy importante. No, y también quizás reconociendo que por cuestiones pequeñas del azar tú podías haber perdido ese partido, porque en el fútbol, o sea, los que lo jugáis tenéis que entender que hay un factor azar enorme. O sea, la gente hace sus brillantes, sesudos análisis, sí, pero al final... Que no valen para nada muchas veces. Tú puedes hablar y a mí me preguntan qué va a pasar. Pues te voy a decir esto, pero evidentemente no sé qué va a pasar porque es lo bueno del deporte, que es algo... No es una película que tú sabes por dónde va a ir o un guión escrito, sino que puede pasar cualquier cosa. Y esa emoción, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que es lo que al final... Por eso me imagino que a la mayoría nos gusta el deporte, por eso. Creo que quizá deberíamos dar oportunidad al público que haga preguntas. A ver si alguien se... Anima, creo que hay un micrófono por ahí o... Ah, ¿qué es esto? Preguntas escritas. Ajá. Ah. A ver, preguntas de alguien en Twitter. ¿Cómo se vive la identidad de una afición abierta al mundo como la de LFC? Que supongo que será, que tiene que ser, se supone que el Liverpool Football Club. ¿Cómo se vive la identidad de una afición abierta al mundo como la de LFC? Será para ti. Será para ti. Sí, igual. Allá está el río Mersey, pero... Y es bastante bravo también, ¿eh? Hombre, Liverpool... Pues para mí fue la primera vez que pude salir de aquí, de Donosti. Para mí fue muy importante porque hasta entonces
pues yo no tenía la independencia, pues, o sea, no me pude... vivía en casa de mis padres, vivía aquí en Donosti y no conocía más, ¿no? Y para mí pues fue como llegar a un nuevo mundo, a descubrir qué es lo que es Liverpool, porque no había estado nunca, qué es lo que es Inglaterra, qué son los aficionados. Y cuando llegué, pues fue como un shock, ¿no? Con lo que supuso llegar a Anfield y la afición que es, la sensación de identidad, lo del hincha que hablábamos antes. Yo creo que será de los clubes que más sentimiento y pertenencia de club pueden tener. Y allá donde vas, pues te consideras de la familia del Liverpool. Y yo, cuando viajamos por cualquier parte del mundo, pues siempre hay aficionados del Liverpool por todo el mundo y te hacen sentirlo muy, muy presente. A ver, Mayal, una pregunta para ti. ¿Qué aprende un niño sobre la naturaleza y cómo protegerla al hacer deportes como el tuyo? Bueno, sí, si no, me voy a ir un poco por las ramas en la pregunta, pero voy a ir. Yo no muevo a mucha gente como puede mover y mueve Xavi Alonso. Pero sí que siento una obligación con los jóvenes que con la gente de mi entorno, de la sociedad. Yo creo que el deporte es un medio ideal para transmitir valores, para transmitir pues las buenas costumbres. Y, por ejemplo, yo siempre entrenando y, bueno, intento transmitir y enseñar mi mejor ser. En un entrenamiento hay muchos chavales también que están entrenando en el canal, en la Sedurgel, conmigo. No conmigo conjuntamente, pero en la misma hora de entrenamiento están en el agua. Y yo intento comportarme lo mejor posible. Y es una pena en mi deporte, bueno, y supongo que en muchos, que cuando terminan las competiciones y terminan los grandes eventos, ¿no? La porquería que suele quedar en el suelo de botellas de agua que suele ser una pena. Y yo creo que entre todos los deportistas pues tendríamos que, pues bueno, quedar el callo y ser recogidos y tener buenas costumbres para que pues la gente joven y la gente que nos tiene una forma idealizados, pues copie nuestras costumbres. Y que muchas veces pasa lo contrario. Muchas veces, también muchas veces en la televisión sacan lo peor de las situaciones, sacan los momentos más agresivos a veces de los partidos. Y bueno, los pequeños por detrás pues van copiando. Y creo que deberíamos ser un buen ejemplo para ellos. O sea, ¿te ves como un ejemplo para la gente? Y cuando estás especialmente con gente joven, dices quieres demostrar lo mejor de ti. Sí, porque yo creo que, bueno, que mi buen hacer en mi vida puede ser este. Oye, Xavi, algo que estaba pensando cuando hablabas antes de aficionados del Liverpool en todo el mundo. Yo tengo un amigo en Sudáfrica, sudafricano negro, que estuvo muchos años en la cárcel y un par de años en el corredor de la muerte por haber formado parte de un grupo de 26 personas que mataron a un policía en el medio de un disturbio. Ese tipo, que lo menciono en mi libro, El Factor Humano, Justice Bekebeke, yo estuve en el juicio cuando fue condenado a muerte. Él, aunque ha vivido, o sea, uno pensaría que él tendría una cierta perspectiva sobre la vida después de semejante experiencia. Es un loco de Liverpool total. Y él, que nunca ha estado en Liverpool, vive en Sudáfrica, en un lugar cerca del desierto del Kalahari, ni siquiera en una gran ciudad. Cuando la famosa final de Estambul,
cuando ibais perdiendo 3-0 en el descanso contra el Milan, él se subió al coche y se fue lejos al Karajari, no podía soportar el dolor. Y volvió justo a tiempo para los penaltis y no se lo podía creer. Ahora, menciono esta historia porque, bueno, creo que es simpática, pero también porque es como el polo opuesto a la primera historia que yo conté, que mi primer equipo de mi vida, de mi infancia, Excursionistas, mi compromiso con él se debía a que yo conocía al lateral izquierdo del equipo. Pero lo que es tan loco de mi amigo Justice, por ejemplo, como de tantos miles de personas, es que no tienen ni idea quiénes sois vosotros. Sois tipos que vais y venís, un día estás en Liverpool, después estás en el Bayern, de diferentes nacionalidades, algunos serán mejores personas que otras. Es muy demencial esto. ¿No crees a veces? ¿No te paras a pensar? Bueno, más que para pensar, nosotros cuando vemos casos así los disfrutamos, ¿no? Y nos gustan sentir que, como decía antes, que hay este tipo de locos, ¿no? Que te siguen, no a un jugador, sino a un club, ¿no? Porque eso es al final lo que permanece, porque nosotros los jugadores vamos, venimos, así, pero los que se quedan y los que van a seguir apoyando y manteniendo y viendo son ese tipo de gente, ¿no? Y ya sea lo que dices, gente que en Sudáfrica, en Indonesia, en Australia, en Chile, pues de todas partes del mundo tienen ese sentimiento común y se juntan pues cada sábado a las 4 de la tarde para ver y para compartir las mismas emociones. Y eso es lo que al final mantiene vivo este deporte. Es muy diferente al piragüismo, que tiene un seguimiento mucho más puntual. El nuestro es como demasiado, o sea, al final a veces a nosotros estamos como demasiado en el foco, ¿no? Y eso también agota, ¿no? Pero lo mantiene vivo la gente esa que por todo el mundo pues está siguiéndonos. ¿Hay preguntas del público? Tiene que haber alguna. Sí. Esto, Xavi, ¿nos puedes decir por qué se llenan los estadios en Alemania? Y otra pregunta, ¿no crees que el fútbol tenía que ser más espectáculo? Bueno, respecto a la primera pregunta, la cultura del fútbol en Alemania, en Inglaterra, es completamente diferente a la cultura del fútbol aquí o en Italia o en los países latinos en general, ¿no? Como decía John antes, cada fin de semana hay un movimiento de masas entre ciudades que van siguiendo. En nuestro caso, el Bayern puede mover 15.000 aficionados de una ciudad a otra tranquilamente, el Dortmund lo mismo, el Schalke lo mismo, y los clubes tienen, respecto a los aficionados, tienen un acercamiento que le permite que el club sea como muy palpable y que sean como, no familiar, pero sí como muy tangible, que sean unos clubes muy tangibles y darle a esos aficionados esa sensación. Y luego, aparte, que las entradas son muy, muy baratas. En Alemania. Sí, en Alemania, pues, en Múnich, en nuestro caso, la más barata un fin de semana es 20 euros y la más cara es 70 euros. Cosa que, por ejemplo, cuando yo estaba en Madrid, la más barata era 70 euros y la más cara eran 220 euros, ¿no? En un partido de liga normal, ¿no? Y entonces, yo creo que eso es un factor importante, pero aparte que la cultura es de pertenencia al club y de viajar, y son mucho más nómadas cada fin de semana para seguir a sus equipos. Y la segunda pregunta, si el fútbol es poco espectáculo hoy en día. La segunda, bueno, al final el fútbol, los que estamos metidos queremos resultados, ¿no? Y cada uno, a mí me gusta mucho más el fútbol ofensivo y el fútbol valiente, el fútbol que va a buscar las cosas, no que está esperando a que le llegue algo, ¿no? Pero tienes que respetar todo, ¿no? Y hoy en día pues hay equipos que tienen ese tipo de filosofía y yo no voy a ser el que los vaya a criticar, ¿no? O sea que, pero a mí me gusta más cuando hay una propuesta más valiente, más que vaya a por los partidos, de que intente llevar la iniciativa y que
que juegue más para el espectáculo. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, por mi parte, además de agradecer este diálogo tan pedagógico socialmente, yo quería introducir un binomio deporte y seguramente fútbol, que es el hecho social total, y política, ¿no? Es un binomio que aparece recurrentemente, pero estando John Carlin, no me resisto a preguntar cómo se vive desde una visión bipolar, la española y la inglesa, el hecho de que Escocia o que Gales puedan participar como tal selección en una Eurocopa, en una competición oficial, despierta un elemento identitario de adhesión a una nación que no tiene por qué identificarse con un Estado, y ese elemento del uso de la política cicateramente, en un sentido o en otro, si realmente hace bien o mal al fútbol y a la política, ¿no? Aquí, jurídicamente hablando, es muy claro, Euskadi tiene competencia exclusiva en materia del deporte. El Tribunal Constitucional dijo que es verdad, pero que el interés superior del Estado español es que solo la selección española, la roja, juegue y despierte sentimiento patriótico. Cuando preguntabas a Xavi o a Mayalen si cree que despierta fervor esa bandera, seguro que había algún murmullo oculto también en ese ámbito, ¿no? Moratinos, cuando era ministro de Exteriores y le tocaba el semestre de presidencia de gloria española en la Unión Europea, dijo que la aportación que iba a hacer era pedir la creación de una selección europea de fútbol, porque decía que le faltaba un hervor a la idea europea y que de la mano de la selección iba a ser posible enganchar a los europeos, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión sobre eso. La lógica, llevado lo que dices a su lógica más extrema, puede haber una selección del mundo del fútbol y tendríamos la paz y la felicidad para siempre. Dudo que sea así, porque una vez que la gente logre la paz y la felicidad en un terreno, siempre nos buscamos algún pretexto para generar problemas. O sea, por ejemplo, San Sebastián. Yo no sé si hay mejor ciudad en el mundo para vivir que San Sebastián, pero seguro que la gran mayoría de vosotros tenéis todo tipo de quejas sobre el gobierno, sobre esto, sobre el otro, bla, 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 porque así somos. Yo estuve el año pasado en Australia, que había estado antes, pero esta vez reflexioné que no hay país que tenga los problemas más resueltos en el mundo que Australia. O sea, cada vez que un político aquí se levanta a ofrecerte no sé qué en una campaña electoral, lo que te está prometiendo, aunque no se dé cuenta, es que nosotros seamos como Australia, porque está todo resuelto ahí. Pero, joder, no, los australianos permanentemente indignados, quejándose con el gobierno, con esto, con lo otro. Entonces, yo no creo que ni el fútbol ni nada es ninguna panacea para resolver los temas. Ahora, es interesante lo que dices, que yo no sabía que el gobierno central en Madrid está en contra de la idea de una selección vasca. Claro, esto lo entiendo desde su punto de vista, porque es verdad, porque una selección, o sea, cuando una persona está viendo, quizá no tanto aquí en el País Vasco, pero digamos en Andalucía, está viendo jugar a la selección española de fútbol o a Mayalen a punto de ganar una medalla, en ese momento se sienten más españoles que en ningún otro momento. O sea, en tu vida cotidiana tú vas, te levantas, te lavas los dientes, vas a trabajar y no piensas España, España. O sea, te olvidas de que eres o incluso que eres vasco. Pero de repente en estos momentos puntuales esto exacerba esa noción de identidad patria, colectiva, nacional. Entonces es lógico que gente que está en contra de, por ejemplo, la independencia vasca, esté en contra de que haya una selección vasca. Y volviendo a lo que tú decías sobre los países de Reino Unido, sí, es por cuestiones de aberraciones históricas, porque ahí fue donde inventaron el fútbol, tienes esta locura de que tienes selecciones diferentes para, o sea, a nivel, digamos, Naciones Unidas o Juegos Olímpicos, es un país, Reino Unido. Pero para el fútbol, tienes Irlanda del Norte, Gales, Escocia, y sin duda, no dudo en absoluto, que ese sentimiento independentista escocés, en parte, no digo 100%, ni siquiera quizá diga 10%, pero seguramente sí, 7-8%, el hecho de que han tenido una selección escocesa de fútbol que a lo largo de los años su gran rivalidad ha sido con la selección inglesa, seguro que ha sido un factor político en ese sentimiento de ser diferentes.
Hola, tenía una pregunta para Xavi. Yo, has jugado en varios equipos, es decir, has sido empleado de varios equipos. ¿Has sido hincha de todos ellos o se puede ser hincha de todos ellos a la vez? ¿O el roce ha hecho el cariño? O ¿cómo funciona eso? Hombre, yo creo que seré hincha, pero sí que con el roce le he cogido el cariño a todos los sitios en los que he estado. Por supuesto a la Real, porque era hincha de la Real y eso queda. Mi paso por el Liverpool me hizo de la familia de Liverpool. Mi paso por el Madrid me ha hecho ser también del Real Madrid. Y ahora en el Bayern, ¿no? Y John, mi hijo que está aquí, también dice que es de los cuatro equipos. O sea que yo creo que cuando ya tienes ese sentimiento de pertenencia a algo y que has estado bien, como es mi caso, y que has podido disfrutar de la experiencia y esto, por supuesto que te queda, ¿no? Y no ya solo de los clubes, sino de las ciudades, ¿no? Yo creo que yo cuando de vez en cuando voy a Liverpool, pues te sientes como que has vivido allí, que lo sientes como parte tuyo, ¿no? Y en todas las otras ciudades. Oye, pero entonces cuando te retires de todo esto y te conviertas una vez más en una persona normal, como los demás aquí, vas a tener un problema de personalidad múltiple. O sea, de repente, o sea, en una final de la Copa Europa de aquí a 15, 20 años, cuando ya nos hayamos olvidado del todo de ti, no, lo digo en broma, claro. Pero juega el Liverpool contra el Madrid en la final de la Copa Europa. Menudo lío, ¿no? Bueno, pues como tú, ¿no? Ya estaré como ya... No, ojalá eso sea un problema, ¿no? Pero sí que ahí por donde vas te queda algo, ¿no? Y ya puedes vivir en como tú, en Buenos Aires, o en Madrid, o en Barcelona, que siempre se te queda algo. Pero bueno, ojalá veamos a la Real por ahí peleando en el futuro, ¿no? Asistimos a una hiperpresión de la ciudadanía, de la ciudadanía civil, al hecho de la política, en la medida en que son constantes las consultas vía referéndum, vía elecciones generales, que hacen que, en mayor o menor medida, los ciudadanos, ya sean españoles o ya sean vascos, estén interesados en la cosa pública. La pregunta es para Xavi Alonso. ¿Al colectivo de jugadores profesionales le interesa la política? Pues como a todo colectivo. Hay gente que le interesa, como a gente que no le interesa. A mí, yo hablo de mi experiencia y sí que tengo un seguimiento, no soy no soy como afiliado ni nada más, pero sí tienes un seguimiento porque es algo que te toca y que te afecta, ¿no? Y hay otros compañeros que también tienen ese seguimiento o que tienen esa inquietud por ver por dónde va la actualidad, ya sea socialmente, ya sea políticamente, económicamente, con todos los fenómenos que se dan, refugiados, Brexit, cómo se dan estas soluciones con los atentados. O sea, aquí sí que hay esas inquietudes. Evidentemente, no te estoy hablando por todo el colectivo, como en todo el colectivo de arquitectos, pues habrá de todo, ¿no? Pero sí que luego, pues desgraciadamente, a todos pues existen las etiquetas, ¿no? Y los tópicos sobre los futbolistas y que a veces pues suelen ser injustos, pero bueno, yo hace tiempo que no me importan demasiado, o sea que no le doy ninguna, no me importa demasiado. Algo que se me acaba de ocurrir, los deportistas que han logrado cierta imagen pública, cierta fama, como por ejemplo vosotros dos, nunca, que yo sepa, os declaráis a favor de algún partido político o causa político. En el fútbol, una vez que son entrenadores, de repente como que tienen licencia para decirlo. Estoy pensando en Ferguson, Brian Clough, Pep Guardiola, por ejemplo. Pero los futbolistas, y no solo futbolistas, sino que deportistas conocidos en general, es como si fueran todos, en cuanto a lo que vemos en público, políticamente neutrales. ¿Me pueden hablar de esto?
Bueno, yo no creo que todos los deportistas sean políticamente neutrales. En público hay muchos deportistas que están en partidos políticos, diputados. En atletismo, precisamente, hay unos cuantos deportistas metidos en política. ¿Tú no tendrías problema en identificarte públicamente con partido X o causa X o sí? Yo precisamente no estoy nada metida en política. Me interesa que estemos bien, que los políticos trabajen para el pueblo y que miren realmente los intereses del pueblo. Al mismo tiempo, en estos momentos, con Europa no me siento muy identificada. Estoy bastante indignada cómo se está llevando el asunto de los refugiados, el trato que se le está dando a los refugiados. Y bueno, es un tema que me duele y que me duele mucho. Interesante. Bueno, yo personalmente no sé si es por mi carácter o por mi forma de ser. Hay cosas en las que prefiero ser reservado, ¿no? Y no es por cuestión de miedos o de qué me van a decir o esto, sino que hay cuestiones en las que sí que tengo yo el Xavi Alonso, futbolista, personaje público, y luego tengo el Xavi, persona, ciudadano, y yo eso intento muchas veces separarlo y no tener que mezclarlo, ¿no? Y eso pues es una cuestión de pues mantener mi privacidad sin tener que como que renegar de lo que eres tú, ¿no? Y eso es una opción que yo la respeto como gente que lo puede hacer, pero también cada uno hace lo que siente mejor. Es muy interesante lo que dices porque me hace recordar algo que me ha dicho Rafa Nadal en varias ocasiones. Yo lo conozco bien a Rafa Nadal porque hice un libro con él. Y él es una persona que, bueno, para mí en muchos sentidos es admirable, pero yo lo admiro más que nada por su personalidad, por la coherencia entre el personaje público y cómo es en privado. Pero una cosa que me ha dicho Rafa más de una vez es que aquí hay dos elementos. Está Rafa, el jugador de tenis conocido mundialmente, y está Rafael, o Rafael, como dicen en mallorquín. Y ese es el auténtico, el hijo de su padre y su madre, y ese es el importante. Después está esta figura pública, que es Rafa, y como esa figura pública tiene ciertas responsabilidades y medir lo que dice y no dice. No sé, ¿se te ocurre algo a raíz de eso? Bueno, hombre, que le puedo entender perfectamente, ¿no? Que él quiera pues mantener su propia personalidad sin tener ni sentirse obligado a que todo el mundo le conozca o que él sepa perfectamente cómo es, porque él lo comparte esa personalidad realmente como es con los suyos, y luego tiene la otra imagen pública de compromiso y así, que eso pues viene atado a la profesión, ¿no? O sea que, bueno, me ha dado otra manera, pero bueno, pues lo puedo entender perfectamente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Vaya, Arratsaldeon. Una pregunta para Xavi Alonso. ¿Defenderías una selección vasca de fútbol? Bueno, es que yo creo que antes lo ha dicho el compañero, ¿no? Que todavía son hipótesis, y yo ahora no estoy ni en ninguna selección, tampoco estoy jugando, pero bueno, no se dio la hipótesis mientras yo jugaba a nivel internacional. Yo creo que antes que la selección se tenían que dar otros pasos políticos o no sé qué esto para que se formulara esa realidad, ¿no? Y no sé cómo hubiese actuado, la verdad. Ahora, lo que está claro es que si un país como Islandia, con 300.000 habitantes, puede ganar a Inglaterra, una selección hipotética vasca puede ganar la Copa del Mundo. Estaríamos peleando por ahí, estaríamos peleando, sin duda. No, pero yo sí que siempre cuando se jugaba el partido, pues sí que te alegra, ¿no? De poder participar y poder jugar, ya aunque fuesen amistosos, aquellos partidos sí que tenías esa sensación de orgullo de poder juntarte y de poder
representar a algo más local, ¿no? Sin ser algo tan general y al final, pues, luego ya los otros contenidos, los otros pasos que se tienen que dar para la oficialidad, yo ahí no los domino y no puedo entrar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Esto... Y resulta muy difícil mantenerse neutro en un partido de fútbol, por ejemplo ahora la Eurocopa o lo que sea, por compañeros o por excompañeros de equipo, así, si es posible ver un partido sin elegir un equipo. Yo creo que nunca, ¿no? Yo creo que siempre tiendes a alinearte sobre algunos. En mi caso, pues, como bien dices, ya sea por compañeros o por afinidad o porque uno te transmite más, yo creo que al final todos queremos, estamos empujando por uno, ¿no? Ya sea por el Inglaterra-Islandia o por, pues el sábado juegan aquí en Burdeos Alemania-Italia, ¿no? Y es un partido precioso. Y yo, pues al final, pues empujas más por lo que más cerca te toque. En mi caso, por los alemanes, ¿no? ¿Quién me lo diría hace tiempo? Pero ahora por los alemanes. Esto, en fútbol y en baloncesto hemos sido campeones del mundo. ¿Tú no crees que contra más jugadores españoles jugaran en los equipos, más figuras saldrían? Porque en baloncesto está lleno de extranjeros. Hay a veces que juegan 5 extranjeros. En fútbol también, mucho extranjero. Bueno, pero yo creo que ya hay muchas figuras, ¿no? A nivel europeo, los jugadores que juegan en la selección están ahí en los equipos punteros y yo creo que en la de fútbol también, a pesar de lo que ha pasado recientemente, pero hemos estado ahí, ¿no? O sea que yo creo que sí que la salud aquí goza de muy buen momento, ¿no? Y particularmente el fútbol en Euskadi, pues ahora con el ascenso del Alavés y de Osasuna, pues 5 equipos en primera, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? En una región pues no demasiado grande. Dado a mí, ¿qué opinas sobre la diplomacia deportiva no puede influir en las relaciones internacionales? Yo no sé si la diplomacia es compatible con la rivalidad inherente en cualquier partido, por ejemplo, de fútbol. No sé, ¿ha habido alguien aquí sabe de casos de lo que aquí llaman diplomacia deportiva? Creo que hubo un caso cuando se rompió el hielo entre China y Estados Unidos en tiempos de Nixon, que jugaron al ping-pong una selección de Estados Unidos con China. Y creo que esto dijeron que tuvo un papel en, como digo, romper ese hielo e iniciar las conversaciones. Pero en general, yo creo que seamos honestos, que el fútbol más bien acentúa las identidades de los diferentes países o ciudades o lo que sea. No sé, ¿hay alguien aquí que sabe algo, que tiene alguna aportación que hacer sobre la diplomacia deportiva? No sé, ¿tú crees, Xavi, que ya has dicho que de esto no tienes mucha opinión, pero si el fútbol puede incidir, por ejemplo, el fútbol o otro deporte para el bien? Puede ser un facilitador, pero no creo que de por sí el fútbol o el deporte pueda ser algún elemento que resolutivo a la hora de romper un conflicto entre dos naciones. No creo que por un partido de fútbol entre Corea del Norte y Corea del Sur se vuelvan a hermanar. No. Yo creo que puede ser un facilitador, pero no algo clave, ¿no? En algo que es mucho más importante. El deporte es importante para mucha gente, pero luego hay cosas mucho más importantes, evidentemente. Pero, Mayalen, tú que compites en los Juegos Olímpicos, ahí hay como otro rollo, otra onda, diferente a estos enfrentamientos tribales que vemos en el fútbol. ¿Hay algo más como de hermandad internacional? ¿Se puede transmitir o se transmite más un mensaje de unidad de los pueblos o me equivoco? ¿Cómo lo ves tú que has competido, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos en Londres? Hay rivalidad, pero también se siente menos crispación. O sea, no tienes, por ejemplo, factor hooligans que tienes en el fútbol.
En los Juegos Olímpicos el ambiente de competición es totalmente diferente al resto de competiciones. Hay un sentimiento de ser olímpico, hay un sentimiento de identidad diferente, nos hacemos uno. Cuando vamos a los entrenamientos en los periodos olímpicos y nos juntamos, nos saludamos todos con una sonrisa muy sincera, una sonrisa diferente, hay un feeling diferente, no sé cómo expresarlo, entre todos, de compañerismo. Somos rivales, pero somos más amigos que nunca en unos Juegos Olímpicos. Es una rivalidad muy limpia. O sea, es interesante porque eso refleja mi sensación viéndolo desde fuera, como que hay una complicidad que tenéis, una hermandad, ¿no? O sea, tú puedes ser de Letonia o de Tailandia y no hablamos el mismo idioma, no tenemos mucho que ver en nuestras culturas y todo, pero tenemos esto que nos une. Con lo cual, los Juegos Olímpicos quizás sea un fenómeno que contribuya más al entendimiento entre la gente que un mundial de fútbol, que es mucho más las tribus ahí luchando. Sí, en los Juegos Olímpicos yo creo que ese sentimiento también se crea porque todos sabemos lo que hemos sudado para llegar ahí, todo lo que hemos sufrido, todas las alegrías que hemos tenido. Hay algo que nos une. En los Juegos Olímpicos de Londres, las chicas que competíamos, todas las rivales, compañeras que competíamos en el piragüismo slalom, quedamos el día de la inauguración para hacernos una foto conjunta. A los dos días competíamos todas por la medalla. Quedamos todas a las 7 de la tarde y tuvimos una foto conjunta de todas las rivales. La conexión es diferente. Luego, una vez se terminan los juegos, es diferente ya esa relación. Pero una vez dentro, hay una confianza que, no sé, entre todos, una relación muy diferente, de unión. Interesante, ¿no, Xavi? O sea, así que tienes que reconocer que hay una diferencia en el feeling que hay en el... Yo me imagino, viéndolos de fuera, que yo creo que ellos, todos los que tienen que estar ahí en la Vía Olímpica, comparten, ¿no?, el sacrificio que han tenido que hacer durante tantos años y que luego que llega la gran cita, ¿no? Y yo creo que esa sensación, a nosotros nos pasa lo mismo pues cuando juegas a un mundial, ¿no? Cada 4 años sabes que es la competición más importante de tu vida. Y tú puedes estar. Después de los Juegos de Londres, nos invitaron los de la Real Anoeta a ver el partido, el derbi, ¿no? Y pensaba yo, qué gozada ser futbolista, qué gozada poder jugar cada fin de semana un partido con esta intensidad, con el apoyo de este público, ¿no? Un aficionado tira para un equipo y el otro aficionado para el otro equipo. Nosotros esa oportunidad la vivimos una vez al año, el día de los Juegos. En Londres, 14.000 espectadores animándonos. En mi caso, aficionados que me conocían o que me seguían a mí personalmente serían unos 10, pero mientras bajaba, los 14.000 me animaban. Daba igual que fueran franceses, alemanes, estadounidenses, me animaban todos. ¿Tú crees que si esa sensación que tú tenías en ese momento, si se repitiera cada fin de semana, te emocionaría tanto? Supongo que no, claro, porque se convertiría en algo más cotidiano, pero... pero una vez cada 4 años, bueno, también eso es lo que hace tan especial, ¿no? Pero lo curioso es cómo todos nos animan, no hay rivalidad. Claro que cuando bajaba la inglesa, pues se duplicaba el ánimo, pero yo sabía lo que estaba sucediendo en la competición mientras calentaba, sin ver la competición, sin escuchar al speaker lo que decía, ¿no? Según cómo animaba el aficionado, según la alegría, los silbidos, el ¡oh!, que hacían, sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Que con esto no quiero decir que yo no me emocione, sino que es diferente y que yo cuando hay un gran partido me emociono mucho también, que no es que no diga que sea un tempo.
No, pero me alegra porque salió esta pregunta, ¿qué opinas sobre la diplomacia deportiva? Y me quedé aquí un poco helado, pero hemos dado, creo que gracias a Mayalen, hemos dado con algo interesante. O sea, esto de que esta solidaridad que la gente tenga entre sí, pero incluso la gente que os va a ver, que os apoya por vuestro esfuerzo, pues mira, ahí en los Juegos Olímpicos quizá hay una oportunidad que, de entendimiento entre los pueblos que yo creo, lo siento Xavi, pero el fútbol es muy primario, es muy tribal, es muy conflictivo. O sea, no nos engañemos. O sea, vosotros con el Dortmund... Yo he visto ahora los partidos y la rivalidad. Por ejemplo, hay ese hermanamiento. Muchas veces yo he visto el hermanamiento entre las aficiones y que pasan el día entero en una ciudad y no hay ningún conflicto. Yo creo que, de hecho, los conflictos son las excepciones y suelen ser muy pocas ocasiones. Muchas veces que se repiten por las mismas aficiones porque son más conflictivas. Pero veías escenas divertidísimas entre la afición de Suecia y la afición de Irlanda hace poco, o cuando viajan ahora en la Eurocopa. En la mayoría de los casos no suele haber problemas, solo que la noticia, la relevancia, es cuando están los ingleses y cuando van patrullas de aficionados rusos, prácticamente profesionales, que van buscando. Y entonces eso es lo que genera noticias. En las redes sociales todo el mundo está siguiendo, está buscando qué es la noticia, a ver este último vídeo, que es lo que suscita más y lo que crea más ruido. Pero creo que la normalidad es que haya buen entendimiento entre las tribus, como bien dices. Pero también, o sea, lamento volver lamento volver a mi tema obsesivo del día y de la semana, pero qué casualidad que torneo tras torneo siempre los aficionados más desagradables, más proclives a causar líos, enfrentamientos con la policía y todo, pasan los años, pasan las décadas y siempre son los ingleses. Es tremendo. Y hay algo ahí y quizá está bien que estén fuera de Europa porque son quizá diferentes. Son diferentes. O sea, yo voy a sacar el pasaporte español cuanto antes. Ya no puedo más identificarme con eso. Yo muy caliente en esto, no te creas. No, está. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, una para Xavi. Volviendo al tema de la solidaridad, ¿por qué el Real Madrid no se solidariza, sus chicas, o sea, sus jugadores no se solidarizan con poder tener un equipo de fútbol femenino? Porque está muy en auge ahora. Es una buena pregunta. No sé, es que no se produjo la, o sea, no se constituyó, o sea, no se creó un equipo femenino, no sé si están en ello, pero cuando yo mis años allí no hubo esa iniciativa, ¿no? Y de hecho tampoco, pues ahora viéndolo así no lo entiendes mucho, ¿no? Porque la Real tiene, la Atleti tiene, y por qué no el Madrid, ¿no? Pues no te puedo responder. Debería. Mira, volviendo a ese tema, yo creo que quizá cuando estaba hablando antes ahí de pie estuve un poquito demasiado pesimista y negativo sobre el bien que puede hacer el fútbol. Lamentablemente en este momento de mi vida la sombra de Brexit influye en todo lo que pienso y todo lo que digo. Siento como que estoy en una pesadilla y ojalá que me despierto y no sea verdad. Pero intentando apartarme de este momento, o sea, el fútbol ha sido una parte absolutamente central de mi vida. Lo jugué todos los días entre los 6 y los 16 años y después descubrí otras cosas, pero ha sido algo muy central en mi vida, me encanta. Y lo que es el fútbol, lo dije al principio, que es apropiado estar en esta iglesia hablando de esto porque es la gran religión secular del mundo. Es el gran tema de conversación social del mundo, es el fútbol, por encima de cualquier otra cosa. O sea, la política es un deporte minoritario en el mundo. Yo viajo permanentemente por todas partes del mundo, he ido a los lugares más insólitos de África o de Asia, de Bangladesh, de lo que sea, y siempre, siempre, siempre vas a encontrar a gente que te va a querer hablar de fútbol y que en muchos casos sabrá más del fútbol de tu propio país que tú. Me ha pasado a mí
que una vez estuve, me fui a Kenia, a Nairobi, a hacer un artículo sobre el SIDA en un barrio tremendamente pobre en las periferias de Nairobi. Iba en una camioneta, éramos como 20 personas, yo era el único blanco, el único no keniano, y esto fue hace ya varios años. Y bueno, bastante, sí, será como 12 o 13 ahora que lo pienso. Y la gente, y yo quería hablar con la gente, buscar un punto de entrada de conversación. Y la gente empezó a hablar del Real Madrid. Yo pensé, joder, qué bien, pues ahora sí que voy a poder entrar en la conversación y aportar algo nuevo. Pero empecé a oír lo que decían, entendí que esta gente estaba más enterada que yo, yo que en ese momento vivía en España, sobre Real Madrid. Se podían hablar sobre los conflictos dentro de la directiva de Real Madrid, a ese nivel de detalle. Y era, había mujeres y hombres, y acababa de echar a Vicente del Bosque. ¿Y este Florentino Pérez qué está pensando? Claro, no, es que fue el número 3 en la directiva, que fue el que le recomendó. Y yo me quedé totalmente alucinado, perdido, y me callé la boca porque no tenía nada que aportar. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un gran, es el gran tema de conversación. Y eso es un valor en sí. ¿Por qué tenemos que estar siempre buscando soluciones para tener un mundo perfecto que nunca va a ser perfecto? Nos entretiene, nos desvía de otros problemas que podemos tener en la vida. Vivimos, nacemos, nos morimos y entre tanto tenemos lo divertido y lo apasionante que es pensar y conversar sobre el fútbol y disfrutar de esas emociones. Y estoy hablando desde el punto de vista del forofo. Y yo creo que todo esto que estoy contando no es poco. No le pidamos más al fútbol, que ya nos ofrece mucho. ¿Algo más? Si no hay más preguntas, igual todos quieren irse a cenar y ya basta de nosotros tres. Hay un partido, ¿ah, sí? Bueno, gracias.